Realmente lo que, bueno, lo que se está escuchando es cierto. Bueno, son las 10 de la mañana y por lo menos el tercer teléfono que tengo con ese problema acá en el día, sin contar los de ayer, ¿no? Y lo que viene de la semana. Bueno, yo lo que me interesa a mí es explicarle qué es lo que, cómo sucede y cómo, qué es lo que no hay que hacer. Así que, bueno, yo le voy a explicar. El modo operandi que tiene la gente que hace este tipo de estafas se puede hacer desde cualquier punto del país. No hace falta que sea de acá San Carlos ni de la zona. Esto se puede hacer, como bien te decía detrás de cámara, lo puedo hacer de acá a Ushuaia y de acá a Jujuy. O de Ushuaia a Jujuy, como quiera hacerlo. Bueno, el problema es muy grave porque a su vez de todo esto lo primero que están haciendo es pedir platas. Pedir plata como si fuese la persona en cuestión. Y es tan simple de hacer porque lo que hacen es un teléfono, hacen una cuenta de Gmail a nombre de cualquiera, llegan hasta la aplicación Play Store, yo creo que todo eso se va entendiendo, cuando llegan a la aplicación de Play Store, bajan la aplicación de WhatsApp y automáticamente eligen un número al azar. La base de datos de las personas, los números de las personas, sabemos que eso se puede conseguir en cualquier lugar. Yo puedo googlear, buscar y el número de un usuario lo puedo conseguir. Llamo por teléfono a ese usuario y le digo, que creo que todo esto, los que le ha pasado van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, le estoy diciendo que yo soy el administrador de WhatsApp o el presidente o el gerente o de algún tipo de campaña que está verificando el funcionamiento del sistema. Le pide un código que va a llegar a su teléfono móvil. Y automáticamente esa persona registra el WhatsApp en el teléfono que nombré antes, donde bajó WhatsApp con una cuenta inexistente y demás. Al registrar WhatsApp, yo puedo utilizar el WhatsApp de esa persona sin ningún tipo de números físicos, sin ningún tipo de chip. Claro, ya tiene el dominio, entonces es el que Exacto. hackeó. Tiene el dominio, pero no tiene el dominio para hacer llamadas comunes. Tiene el Por dominio de eso, WhatsApp. claro. Por eso las personas siguen pudiendo llamar por teléfono y recibir llamadas. Pueden llamar y recibir llamadas. El afectado puede llamar y recibir llamadas, pero no puede usar WhatsApp. No obstante, esa persona está tratando de recuperar el WhatsApp porque necesita ese mismo código que le dio al otro. Pero mientras lo está pidiendo, le está llegando a la otra persona, al estafador. Y el estafador no te lo va a dar el código. Porque le está llegando a él, no te lo va a dar. Una vez que pasó un día o 2 días que empieza a pedir efectivo a los allegados, porque automáticamente me aparecen todos los familiares de esa persona Claro, toda la y lista de los contactos. contactos. Entonces yo empiezo a pedir que estoy complicado, que estoy en Santa Fe, que necesito hacer un trámite, que por favor depositame, y empiezan a pasar los seguros y ocurre todo esto. Entonces, cuando pasó 1 o 2 días, que más que eso la mentira no se va a estirar. Descarta ese WhatsApp y sigue con otro, haciéndole de vuelta el mismo modo, con otra persona. Pero en 24 horas puede pasar un desastre económico. Seguro. Es decir, la idea es que cuando recibamos un código de un presunto administrador de WhatsApp, no contestemos absolutamente nada. No contestemos cuando. No un código, una Una llamada llamada. pidiéndote el código de 6 dígitos que te van a mandar. No. Directamente, yo hablaba ayer con unas personas que vinieron acá por este problema y le decía, mira, no atiendas números desconocidos, o si lo atendés y te piden algo de información personal, no se la demos, no demos foto, no escaneemos documentos, no mandemos fotos de documentos por WhatsApp a nadie, a menos que no sean de conocidos, a veces nos llaman porque quieren transferir una línea, te pasan en la portabilidad numérica, no hagan nada de eso. Porque estamos dando información, estamos pasando tarjeta de crédito, es muy loco lo que está haciendo. Nosotros también somos un poco culpables de eso, ¿eh? Me incluyo, todos. Seguro, seguro. Y entonces tenemos que tener cuidado de no directamente, incluso también aprovechan, a veces ven que compraste en Mercado Pago, Mercado Libre, te llaman y dicen, vos ya hiciste una compra y te están pidiendo para asesorarte, y ahí de vuelta acá es, no, a nadie. Los datos que nosotros tenemos que dar es por seguridad. Todo con Bien. seguridad. De última, nos acercamos a tu lugar con el documento, escanealo ahí, pero no hagamos este tipo de Está locura. bien. Más de todo si estás fuera de la ciudad. Está bien. Quiere decir que
más allá de que el ardid delictivo cada vez es más ingenioso, también hay una pequeña responsabilidad nuestra desde el desconocimiento en que brindamos información. Exactamente. Eso pasa porque nosotros tenemos un exceso de confianza a veces y tenemos confianza con todos los comercios de local y demás. Pero bueno, a veces te toca tener que hacer algún tipo de transacción o algo con una empresa de otro lugar y a veces es preferible ir en primer lugar, conocer el ambiente y después realmente hacer una transferencia de un monto o algo. Bien, ¿y en cuánto tiempo se recupera el WhatsApp, dada tu experiencia? ¿Qué tarda? ¿Un día, dos, una semana? Mira, el estafador va a estar 1 o 2 días con WhatsApp, más no, porque ya se le caen las posibilidades, porque del otro lado el afectado advirtió. Entonces, a los 2 días, 24, 48 horas, ahí sí vamos a mandar un mensaje y nos va a llegar el código a nosotros. O sea que eso de cambiar el número, enloquecerse, dar de baja, no soluciona el problema. Eso también la gente tiene que tenerlo en cuenta, porque no solucionamos nada. En realidad hay algo que está mal. Hay algo que está mal desde el sistema operativo de WhatsApp, desde la aplicación, que no puede ser que algo pueda hackearse o hacerse una estafa tan fácil. Pero bueno, no te olvides que a veces la parte delictiva va siendo un paso más adelante que el resto. Sí, esto siempre fue así. Así todo sigue siendo uno de los medios más encriptados y difíciles de hackear, pero también tan vulnerable para este tipo de situaciones. Te vuelvo a repetir, le estamos dando nosotros obvio. Y todo el mundo usa WhatsApp 1 millón de veces por día. La gente ya no llama por teléfono, llama por WhatsApp. Sí. Y hay que acostumbrarse un poco más a la vieja escuela de llamar por teléfono. Sí, WhatsApp, obviamente, con la gente que tenemos contacto. Bien. Pero los números raros... No, fuera. Bien. Uriel, para redondear, finalizamos. Cuando recibimos una llamada pidiéndote determinada información de tu teléfono, más si es un número desconocido, no brindar absolutamente ningún código porque ahí está la clave para el hackeo. Es como que no haría falta que lo aclare. No hay que darle nada a nadie, porque no, nunca deberíamos habérselo dado. Todos corremos por el mismo camino, a veces cometemos los errores, pero directamente, más que nunca, hoy en día hay que estar atento a no dar ningún tipo de información a nadie.